Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en Roblox. Y en este video les voy a enseñar a cómo conseguir o cómo aplicar a Roblox lo que viene siendo una extensión que está muy buena y es una de las mejores extensiones. Y bueno, decidí hacer este video ya que bastantes de ustedes me habían puesto en los comentarios de qué extensión usaba o cómo se llamaba dentro de Roblox, así que en este video les voy a enseñar a cómo descargar la extensión y cómo aplicarla dentro de lo que viene siendo la plataforma de Roblox. Bueno, acá estoy en mi perfil y bueno, ahora les voy a enseñar lo que viene siendo la extensión, que esta la tenemos que encontrar lo que viene siendo en la Chrome Web Store, que es en la tienda donde se consiguen las extensiones para aplicar en Google. Así que ahora sí, primera, esta es la extensión, se llama BT Roblox, que yo le voy a dejar el link en la descripción directamente, así ustedes pueden entrar y bueno, y obviamente la descargan y la agregan al Roblox. Bueno, ahora les voy a enseñar a cómo se descarga y todo eso. Como pueden ver, una vez que la busquen, obviamente yo les voy a dejar el link directo, así no entran a cualquier extensión, así que tengan cuidado, entren al link que está en la descripción, que lo va a llevar acá dentro de la extensión. Y bueno, acá como pueden ver me aparece desinstalar porque yo ya la tengo agregada a lo que viene siendo Roblox, así que ustedes lo que van a tener que hacer es instalarla, y una vez que la instalen, bueno, van a la parte de extensiones y obviamente la activan. Como pueden ver, ahí la activé y les va a aparecer acá arriba que ya la tienen aplicada a lo que viene siendo la página de Roblox. Bueno, ¿qué es lo que hace esta extensión y qué funciones tienen una vez que lo agregan al Roblox? Bueno, se las recomiendo un montón porque es una de las mejores, ya que cuando la agregas, bueno, primero principal les aparece así el perfil de diferente manera, de una manera más ordenada. Como pueden ver, acá les aparecen los juegos que ustedes han creado, así les aparece el perfil. Por acá aparecen lo que viene siendo mis amigos, acá los emblemas de Roblox, los emblemas o las medallas que conseguimos dentro de los juegos. Por acá aparecen los juegos favoritos, o sea, todo ordenadito. Por acá abajo aparecen los grupos que estás unido. Y por último acá aparecen las colecciones y todas tus cosas de tu inventario del juego, ¿no? De Roblox. Así que, bueno, esto es una de las cosas que más me gusta, que sale todo así bien ordenado. Y me gusta cómo se ve, o sea, para mí me parece muy buena cómo se ve esta extensión dentro de la plataforma. Y después, bueno, la siguiente función que tiene, obviamente que lo podés configurar. Una vez que lo instalas, vas acá donde dice BTR Settings, apretás acá y como pueden ver, ahí está. Como pueden ver, aparece este cartel que es para poder configurar. Y lo mejor es que podés sacar los anuncios que aparecen acá en Roblox, que son molestos, y los podés sacar con esta extensión. Y bueno, como pueden ver, acá aparece todo en inglés, pero bueno, les recomiendo traduzcan al español, así pueden leer mejor. Como pueden ver, acá dice, acá arriba dice mostrar anuncios, yo lo tengo desactivado. Si ponen activarlo, les va a aparecer los anuncios. Como pueden ver, ahí actualizo la página y van a volver a aparecer los anuncios, que esos sí son molestos. Y bueno, como pueden ver, acá arriba aparecieron anuncios. Y bueno, con esta extensión los podés sacar a los anuncios. Acá traduzco, mostrar anuncio, ahí lo saco. Acá actualizo y como pueden ver, ahí ya desaparecen automáticamente todos los anuncios que son molestos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, otra cosa que podemos hacer con esta extensión es que podemos cambiar el color, ya sea de acá del fondo. Ahí está, miren, simplemente negro, acá está de color rojo. Tenemos color cielo de efecto y bueno, ahí ya ese es simple, pero también podemos aplicarle otros fondos que ustedes quieran para que se vea ahí arriba. Como pueden ver, yo lo voy a poner en rojo y ahora se ve la parte de acá arriba todo rojo, y esa es una configuración que tiene para poder cambiarle el color y todo eso. Bueno, acá voy a actualizar porque se me movió todo cuando traducía al español y ahí está. Bueno, después
¿Qué otras funciones tiene? Bueno, cuando ustedes van a la tienda de avatares, o sea, obviamente para poder comprar algo, si ustedes ponen así, se va a aparecer cómo les quedaría el ítem, obviamente en su avatar, que pueden ver ahí sale cargando acá arriba, y ahí me muestra cómo quedaría ese ítem que vas a comprar en tu avatar sin la necesidad de apretar el ítem y poder ver, visualizarlo, ¿no? Pero bueno, ahí no se carga, no sé por qué, pero bueno, ahí apareció recién con este pelo, así se ve, y así con los demás ítems. Y bueno, una vez que entramos, por ejemplo, entramos a este ítem, nos aparece estas opciones de por acá, para poder saber cómo queda el ítem, ya sea así, o sea, para poder ponerlo en tu avatar, ahí pones el ojo, y acá tenés más visualizaciones de cómo podría llegar a quedar el ítem en tu avatar. Así que la verdad que están muy buenas estas funciones, a mí me encanta y está muy bueno, lo recomiendo. Así que esas son algunas de las funciones que tiene esta extensión. Ustedes pueden fijarse qué otras cosas puede cambiar y todo eso, pero la recomiendo un montón y es súper fácil de instalar y de poder obtenerla. Así que se las recomiendo un montón, es totalmente confiable. Y después otra que tengo, otra extensión, que es esta de por acá, que se llama Roblox Más, que esta extensión básicamente lo que hace es que te muestre acá arriba lo que viene siendo los Robux de manera en dólares, si no me equivoco. En la parte acá, la de a la parte izquierda, te muestra cómo son lo que viene siendo la página de promocodes, que apenas apretas te lleva directamente a poder canjear el code. Pero bueno, básicamente es una opción más rápida de poder entrar a estas cosas para ustedes que no tienen que buscar la página ni todo eso. O sea, directamente la extensión te pone la página de promocodes acá al costado, apretados y te lleva directamente. Eso es muy bueno. Y no me acuerdo qué otra cosa tenía, porque no sé, yo la agregué, pero no me acuerdo qué otra función tenía, además de que te aparezca la página de promocodes y esto acá arriba diferente. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado un montón este video. Descarguen la extensión y agréguenla, las recomiendo. Y ahora sí, espero que les haya gustado un montón. Si tienen alguna duda, díganme en los comentarios. Acuérdense que les dejo el link en la descripción, así pueden entrar directamente y le agregan a Roblox. Y ahora sí, gracias por ver el video y nos vemos en un siguiente video acá en Roblox, en mi canal Mercedes B. Y ahora sí, nos vemos. Chau, chau.